se me salga el contexto, la pueden contestar ustedes sin ningún problema. Ustedes que conocen. Ya me la pasó. Sí, estuvieron las presentaciones y todas listas. Las presentaciones están listas de todos los temas. Va, vamos a tratar de segmentar los temas para que. Va a ser primero hermanos con Fer. Sale. Vamos a hacer como un cambio. Sí, okay, sí, es un cambio. ¿Va a estar yuca o no está aquí? Está, no sé dónde. ¿Va a estar frito en la rueda de prensa? Pues los dos tendrían que estar, ¿no? ¿Dónde están? De, invítalos, venga, díganles que se vengan. Dos sillas, ¿de aquel lado? Acá hay silla, allá está la silla. A ver, Manuel, ¿dónde está Manuel? Ingrid. Por ahí está, los chavos para que se sientan también ellos aquí porque ellos son parte de la situación. Sí. De esto les respetan. Si quieren, yo les dejo el espacio. ¿Sí? Vete, Yuka, si quieres hacer para acá. ¿Alguien más de ustedes? No, ¿verdad? Ese es tu nombre artístico, ¿no? Yuka. Sí. ¿El nombre de tu hermano? Jesús. Jesús, ¿dónde te cae tú? Ese no se me olvida. Madre, jodido está. Hola, muy buenas tardes. Damos inicio con esta rueda de prensa donde trataremos como primer punto el Festival de la Trompeta. Quienes nos acompañan se encuentra el presidente municipal, el arquitecto Jesús Gómez Gómez. Muchas gracias a todos por estar aquí. También se encuentra el director de Cultura, Jonathan Herrera. Así como la directora general del Festival de la Trompeta, Marta López. Y los regidores Ramón Herrera y Jorge Armando, que también nos acompañan, así como los jóvenes que son participantes también del evento de la trompeta. Bien, muchas gracias a todos los medios de comunicación que se encuentran también aquí presentes. Y damos inicio, solamente va a ser una pregunta por cada medio. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos aquí nuevamente al llamado. Cuando hay que informar, ya saben que nosotros tratamos de informar lo que valga la pena y que a la ciudadanía le interesa. Entonces los convocamos el día de hoy y les agradezco el que estén aquí porque tenemos temas de gran relevancia para el municipio. E iniciamos, para no dar más preámbulo a esto, yo agradezco mucho la presencia de la señora Marta López, quien ha sido la promotora principal en este tema del festival. Sus hijos, Yuka, un maestro en el tema de la trompeta, ha ganado algunos concursos de carácter nacional e internacional, y que es parte de nuestra región. Son gente que ha nacido y crecido en esta región. Tengo entendido en el municipio de Jiquilpan, en uno Abadiano, que es una comunidad de Jiquilpan, por supuesto. Jesús Sánchez, su hermano, quien ha estado también al pendiente en apoyo al tema del festival. Son ellos quienes representan prácticamente la coadyuvancia que hemos hecho con el gobierno para poder realizar este festival. Y yo recuerdo así muy rápidamente que cuando la señora Marta se acercó con nosotros, nos planteó una idea que se nos hacía un tanto a nosotros increíble, lo voy a poner así, y que creíamos que este tipo de festivales no estaban al alcance de una región como lo es nuestra región, sino de ciudades sumamente importantes, porque así lo es. Debemos tener en cuenta que aquí estarán presentes en este municipio los principales maestros trompetistas de todo el mundo, los mejores trompetistas, no vamos a encontrar más, ¿eh? Y eso a mí me llena mucho de orgullo y les agradezco que hayan pensado en que pudiera esta región beneficiarse y este municipio ser sede de este gran proyecto. Originalmente el festival inicia como un homenaje a un grande también de esta región, a Rafael Méndez,
quien pues tenemos que destacar su valiosa participación en el tema de las artes y sobre todo en específicamente en la disciplina de la trompeta. Pero yo quiero rescatar también mucho y que conozcan que tenemos sumamente bastantes personas que nos pueden representar a nivel nacional e internacional, que esta región es rica en su gente sobre todo. Y quiero presentar a Yuka específicamente, que él es quien ha tenido a bien ser la conectividad con esos grandes maestros, porque él está allá, está ahí conviviendo a diario con ellos. Y digo a diario en el sentido bueno de la palabra. Él tiene la posibilidad de estar en los grandes eventos que se desarrollan. Bienvenidos primero que nada, bienvenidos a toda la familia. Agradezco que sea nuestro municipio, es un honor que hayan decidido que esta región se viera beneficiada con este festival. Y le vamos a dar un poquito de inicio al tema de qué va a pasar en este festival. Pues primero decirles que la convocatoria, se hizo una convocatoria pública, general. El festival no solamente tiene la característica de ser conciertos, como mucha gente me ha dicho, oye, los conciertos, no hay que equivocarnos. El festival integra desde talleres, conciertos, vienen estos maestros, pero también a impartir conocimientos a nuestros trompetistas, a nuestra gente local. Lo que les tengo que decir es que agraciadamente es cuando se abre la convocatoria, se inscriben un buen número, un grupo importante para estar aquí en el festival, de personas que vienen de la República Mexicana y de fuera de la República Mexicana. Vienen maestros de otros países inscritos para tomar los talleres aquí en Zaguayo. Y eso nos tiene muy orgullosos. Nos hemos caracterizado por estar promoviendo y apoyando todos los eventos sobre el eje cultural y sobre los ejes que hemos determinado como desarrollo humano. Eso es por donde creemos que la vía es la correcta para el desarrollo de nuestro municipio. Yo doy las gracias y sí me gustaría ahorita que hiciéramos una ampliación. Aquí está nuestro director de cultura, quien también agradezco porque ha sido el vínculo del ayuntamiento, al licenciado Jonathan, que nos extienda un poquito la información de las personalidades que van a estar aquí participando con nosotros. ¿Qué días? La cartelera ya salió, ya está el programa prácticamente. Mañana empiezan a llegar los maestros aquí. Y el día viernes damos el arranque formalizado a este evento. Yo me siento muy orgulloso porque la verdad es que eventos de esta talla no vamos a tener muchos. Se va a engalanar esta administración y podremos hablar de que esta región fue cuna y sede de uno de los mejores eventos artísticos que ha tenido incluso el estado de Michoacán. Entonces, sin más preámbulos, sí me gustaría, Jonathan, si me ayudas un poquito a que les desarrolles la información para que podamos tener más datos respecto al tema del festival. Bueno, buenas tardes. Primero agradezco la presencia de todos los medios, de la señora Marta, de sus familiares. Les comparto un poco sobre el Festival Internacional Manos de Trompeta. Son 6 maestros trompetistas los que van a estar aquí en el municipio de Zaguayo. Maestros de España, Estados Unidos, Costa Rica y también de aquí de México. También vamos a tener la presencia de la maestra trompetista Alejandra Rosas Olvera, quien fue quien creó el libro de Rafael Méndez, Un legado en la trompeta. Este festival, como lo comentaba el presidente, no solamente van a ser conciertos, también vamos a tener masterclass, conversatorios, conferencias y tenemos a tener algo que es muy importante, un concurso internacional de trompeta. En esta emisión el homenajeado es el trompetista jiquilpense Rafael Méndez. El primer lugar vienen a competir por un premio de $4,000, segundo lugar $1,000 y el tercero una beca pagada en Costa Rica por el maestro Alexis Morales. Es un festival sumamente interesante. Podrán ver en redes sociales, en la página de Gobierno de Zaguayo, todos los conciertos que vamos a tener. Del 22 al 26 tendremos a partir de las 8 de la noche en el Auditorio de la Casa de la Cultura, que será esta institución la sede del festival,
conciertos de manera gratuita. El único concierto que tendrá un costo de recuperación será el concierto de gala ofrecido por el maestro Rubén Simeó, quien viene de España. Actualmente es considerado el mejor trompetista del mundo. Tendrá un costo de recuperación de 300 pesos. De ahí en fuera, todos los eventos, las conferencias, los conciertos, los conversatorios, pues serán de manera gratuita para el público, para quienes deseen asistir, y todo estará concentrado en esta institución a fin de que las personas puedan acceder de una mejor manera y en un espacio más digno para este tipo de festivales, el cual se coloca como el mejor festival del país por la cantidad de maestros que vienen, por la premiación y por todas las actividades que están consideradas dentro de la programación de este festival. Me gustaría si nos puede regalar algunas palabras nuestra coordinadora general y organizadora del evento, a quien felicito y agradezco mucho su estancia aquí. Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada, agradecer aquí al señor presidente por su apoyo a Jonathan y pues en general a todos Aguayo, sí, el que hayan aceptado este proyecto tan grande, tan bonito aquí. Pues muy contenta, esperando ya el gran día. Es un festival muy bonito, de mucho conocimiento. Es algo que aquí, la verdad, en esa región no se ha visto. Solo invitarlos, pues que aprovechen la oportunidad de asistir a los conciertos, de acompañarnos y de vivir esta experiencia nueva para Zaguayo. No sé si desean hacer alguna pregunta o algo. Sí. Bien, si nos regala Yuka, una palabrita que quieras dar. Aquí el maestro nos va. Claro. Bueno, me gustaría ser breve. Espero verlos. Bueno, es un comunicado, ¿no? En general, para Zaguayo me encantaría verlos a todos en el concierto. Del 22 de marzo será Alexis Morales. 23, creo que es. Aquí lo tenemos. Si quieres que lo amplíen. Sí, ¿nos ayudan a ampliarlo, por favor, Carl? Me parece que es James Ackley. Ajá. Es James Ackley. Ajá. Bueno, el 24 será el concierto de Alex Foynt y Jeff Smith. Y el 25, el concierto de gala de Rubén Simeó. Me encantaría verlos ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto contar con todos los presentes. Pues, agregando algunas palabras, prácticamente son los eventos que debemos de apoyar todos los aguayenses para crecer como municipio. Como ciudad. Al igual como, a mi punto de vista, eventos como este hace que crezcamos bastante culturalmente. Hay que apoyarlo. Este es un proyecto con metas, con visiones. Desarrollando un poco esto, me gustaría recalcar que prácticamente estamos fomentando la cultura y al igual estamos apoyando a nuestros músicos aguayenses y a toda la región que se dedica a este ramo para traerles músicos de internacional, ¿verdad? Y prácticamente, pues, darle las gracias al director de cultura, al presidente, al ayuntamiento por apoyar este tipo de proyectos. Gracias, sería todo. Gracias. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les recordamos que solamente es una pregunta por medio. Quien quiera participar, que levante la mano. Bien, buenas tardes. Buenas. Presidente, preguntarte si este festival llega a tener el éxito que se espera, ¿habrá una segunda participación el año que entras? ¿Pensarás en alguna escuela de música municipal? ¿Cuál será el alcance como presidencia municipal que tendrá posterior al festival? Sí. Bien, bien hecho, muchas gracias. Pues sí, de hecho, la idea de esto es nacer, pero seguir también. La realidad es que hoy se nos presentó tal vez
empezamos al revés, empezamos con el mayor, no sé si vayamos a superarlo, pero lo que sí prometo y sí me comprometo con los aguayenses es que eventos de esta calidad vamos a tener año con año y edición con edición de este festival. Estamos revisando, hoy estamos preocupados porque este evento salga bien, nos estamos enfocando en eso todos quienes estamos en este tema. Yo siento que va a ser un éxito rotundo porque la gente ha respondido muy bien. Además lo amerita el mismo festival y por supuesto esto nos inclina a cerrar el eslabón en pensar en que no solamente es el festival, sino que después del festival, ¿qué queda para Zaguayo? Que nos queda la experiencia de que tenemos que empezar a trabajar en la escuela del tema de las artes y sobre todo en el tema de música. Bueno, pues nos hemos caracterizado siempre por tener excelentes músicos en esta región. ¿Qué nos falta? Darles oportunidades de prepararse, darles oportunidades para que tengan una mira más allá de ser un grupo local, que este tipo de eventos proyecta a cualquier persona a que hay un mundo globalizado, hay muchas cosas que ver fuera de Zaguayo y de esta región, y que entonces vamos por el lugar correcto. Estamos abriendo en la Casa de la Cultura ya la escuela, que además déjenme decirles, ayer yo firmé el convenio donde la Casa de la Cultura pasa a ser parte del ayuntamiento y el patronato que regía durante muchos años esa Casa de la Cultura de Zaguayo es parte de un consejo consultivo, pero el ayuntamiento es quien a partir de ahora administrará el tema de la cultura. ¿Qué tratamos de hacer? Que no se atomice, que no todos vendamos diferentes productos culturales, que se venda un solo y único producto cultural y que ese se represente en una máxima casa, que es hacer la Casa de la Cultura. Y ahí estaremos iniciando con la primera escuela de arte, sobre todo en el tema de música. ¿Sí? Va. Y abonando un poco más a través de este centro cultural y la Casa de la Cultura Zaguayense, es que en el municipio de Zaguayo somos de los primeros municipios en el estado que formaliza el sistema de educación artística en diferentes ramas del arte. También comentarles que nuestros estudios van a estar avalados por la Secretaría de Cultura del Estado, así que al término de cada ciclo el alumno podrá contar con una constancia con valor curricular. También tenemos la Escuela de Iniciación Artística asociada al INBAL, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literaturas, que es una escuela totalmente formal, sistematizada, quienes los alumnos a través de un sistema 100% escolarizado, después de 3 años hacen una carrera en diferentes disciplinas y tienen una constancia por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es una de las apuestas que le estamos haciendo para que desde pequeños tengan este conocimiento sobre una formación artística, pero de manera profesional, que no solo sea como pasatiempo, sino que también se vea como un medio de formación para su vida profesional y personal. ¿Está bien? Gracias. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo se fondea el festival? Entiendo que la mayoría de los eventos son a título de gratuidad. ¿Cómo se fondea? Y hablaba, presidente, de que ya tenían un número inscrito de participantes para los talleres. ¿Podríamos hablar de eso? Sí, claro que sí. Sí, ahorita vamos a hablar de algunos números, sobre todo en materia de asistentes. Bueno, ¿cómo se fondea? Con mucho trabajo. Y yo creo que aquí la señora Marta, que está presente, y la familia, quien ha estado promoviendo, pues sabe y no me dejará mentir el número de patrocinios que ha tenido que encontrar para que este evento sea una realidad. El municipio entra en apoyo económico, obviamente, también, pero no, nosotros no promovemos al 100% el festival. Eso es, hay que aclarar las cosas. Hay muchos benefactores en este tema y lo que sí aportamos es el trabajo, las ganas y las condiciones para que se lleve a cabo aquí. El tema de los números, me decían, había 20, ¿qué personas? 31. Hay sobre 30 alumnos ya inscritos de diferentes nacionalidades. Hay gente que pertenece aquí mismo a la región. Estos 30 alumnos estarán conviviendo y pasando las experiencias del festival con los maestros. En la asistencia, nosotros esperamos
Yo espero que esté lleno el auditorio todos los días, lleno, prácticamente. Estaremos esperando que este sea un lleno total y ahí estaremos trabajando para que la convocatoria no solo sea hasta el día del evento, sino que todos los días que vayamos a tener actividad, le recordemos a la gente de la región que está un evento en Zaguayo, que está sucediendo y que los esperamos y que sean invitados. El tema de cifras, híjole, pues el tema de la premiación, hasta eso se tuvo que conseguir los patrocinios, el tema de los traslados de los maestros, hay que traerlos aquí, hay que atenderles en el sitio donde están, hay que también, pues naturalmente los costos que van incurridos por el parte de la Casa de la Cultura, bueno, son varias cosas ahí que se tienen que fondear, hay costos de recuperación también, habrá que decirlo, esos costos de recuperación, es el caso del evento magno, el evento estelar, que es el concierto del día 25, que tendrá un costo de 300 pesos, discúlpenme que luego sea tan obvio y que sea coloquial, pero digo, 300 pesos por ver un artista internacional, los pagamos por ir a ver una, con todo respeto y sin demeritar a ninguna persona, los pagamos por ir a ver a una banda musical, a un grupo que no reúne las características que tienen los maestros. Entonces yo creo que en ese sentido, la gente que también habemos sectores en esta región, que nos gusta ir a escuchar una buena música, que nos gusta convivir con el arte, pues yo creo que también tenemos un buen mercado y ese es al que estamos ahorita despertando. Entonces, en cuanto a cifras, yo me voy a reservar ese dato porque no es un dato que me corresponda a mí. Somos uno, nosotros pusimos nuestro granito de arena, pero no somos quienes encabezamos el proyecto, ¿va? Entonces, no sé si quieran, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro que sí, señora Marta. Y como les comentaba, ahorita hay personas que vienen de, hoy me llamaron y pagaron su boleto, de hecho, que vienen de Guadalajara, vienen de Querétaro y de Morelia. Ellos vienen al concierto de Rubén. Por eso se me haría muy triste pues, que los alumnos de aquí no aprovecharan. De verdad, ojalá pues, ¿verdad? Nos acompañen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. No sé quién me pueda contestar esta pregunta y lo voy a hacer con mucho respeto y con mucha humildad. A mí si me dicen, viene Juan Pérez, pues para mí es un perfecto desconocido porque yo no estoy habituado al mundo de la trompeta ni al mundo de este tipo de música. Si alguien nos pudiera hablar un poquito del cartel, por decirlo de alguna manera, de todos estos artistas que vienen y nos puedan destacar un poquito de sus participaciones internacionales o qué han hecho para también poderlo transmitir a la gente y se den cuenta de la calidad de los artistas que se van a estar presentando, por favor. Sí. Yo creo que sería bueno que nos pudieras ayudar a desenvolver un poquito el tema, Yuka, creo que tú eres el más orientado a ese tema, pero sí quiero hacer un antecedente. Estuvimos en la promoción que estuvimos haciendo en las convocatorias, estuvimos sacando semblanzas. Y esas semblanzas tenían que ver con quiénes eran los maestros y cuáles eran algunos de sus logros que tenían. Pero yo creo que tú nos puedes apoyar bastante con esto. Bueno, pues empezando de primero a último. Alex Freund. Ok, Alexander Freund. Es muy largo y extenso su currículum, pero yo lo que les puedo decir es que él es el fundador del ensamble M5 Mexican Brass, que básicamente tienen 10, 11 años que se fundaron y han dado más de 1500 conciertos. Entonces, se puede ver, ¿no?, que al año hacen giras por Europa, por Asia, Estados Unidos, aquí en México. Pues yo creo que sí, es algo que se tiene que apreciar, ¿no? Que se destaque. Exactamente. Jeff Smith. Él, dentro de su extenso currículum, lleva más de 15 años de trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que para mí es la mejor orquesta de México. Bueno, Rubén Simeón, él ahorita cuenta con 27 años de edad. A los 15 años estaba compitiendo en el concurso de trompeta más prestigioso. Difícil, o sea, para mí es
una meta de vida que tengo, el concurso Maurice André, en donde él quedó en segundo lugar, tenía 15 años. Él estaba compitiendo contra maestros de 25, 30, 35 años, entonces se puede ver, ¿no?, la calidad. ¿Dónde se hace el concurso ese que mencionas? En Francia. Sí, Maurice André, aparte para mí, aparte de Rafael Méndez, Maurice André es el mejor trompetista de la historia, para mí y para miles de trompetistas. Alexis Morales, bueno, él es el que maneja la Academia Costarricense de Trompeta, Costa Rica, San José. Él ahorita está haciendo la maestría en Madrid, España, en la mejor escuela de Europa, musicalmente hablando, que es la Escuela de Música de la Reina Sofía, en donde está estudiando con Manuel Blanco, una estrella trompetista también. James Ackley, bueno, él ha sido nominado para y ganador, creo que de Grammys. Él es maestro en Carolina del Norte, en Ohio, creo. ¿No? Él es maestro del conservatorio de ahí. Es un trompetista que en verdad espero que puedan asistir a todos los conciertos para que vean su nivel de musicalidad, de técnica que él maneja. Y el maestro Raúl Valdés, él es el director de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él mucho tiempo estuvo trabajando, tomando clases con Maurice André hace 20, 25 años, entonces, excelente. Él no toca trompeta actualmente, él es más pedagogo, él viene a, más que nada, no a tocar, sino a compartir conferencias, conversatorios. Va a estar muy, muy bonito. Y los invito también a la conferencia que dará la maestra Alejandra Rosas Olvera, que es el 25 de marzo, antes del concierto de Rubén, si no me parece. Sí, creo que es a las 5 de la tarde, ¿sabes? Así es. Entonces, ella va a estar hablando de la vida de Rafael Méndez, cómo fue, que de hecho me gustaría mencionar que yo voy a participar, tocaré algunas piezas del maestro Méndez y sería muy agradable verlos a todos ustedes ahí. Sí. Ángel Arón, pero pues toda la gente del mundo artístico me dice Yuka, mi familia, todos. Entonces, si tienen alguna otra pregunta respecto a la trompeta, pues, a los un maestros. Gusto. Muchas gracias, Ángel. Es que lo digo yo, que no estoy habituado. Sí, claro. ¿Me puedes decir, es Juan Pérez? Pero yo digo... Sí, no, claro. No, es perfectamente entendible, pero creo que hay mucha calidad. Como ¿puedo agregar un poquito más? Sí, a ver. Y es justamente por eso que se hacen estos eventos. Esa es la finalidad, ¿no? Que después vamos a visualizarlo en 5 años. A cualquier persona de Zaguayo tú le preguntas, ok, Rubén Simeón, es trompetista, él, increíble trompetista de España, ¿no? Que viaja por todo el mundo durante todo el año. Enriquecer la cultura, sobre todo musical, en Zaguayo. Perfecto. Entonces, bueno, es todo. Gracias, Lucas. ¿Alguna duda más que alguien tenga? Buenas tardes a todos. Nada más para compartirles que en este momento les acabo de enviar al grupo que tenemos la información que comenta Pepe, para que también la conozcan y la tengan para que nos apoyen a difundir, así como el programa general. Perfecto. Gracias. Tenemos otra participación por este lado. Nada más, si los trompetistas actuarán con orquesta sinfónica o solistas. Son solistas. Pianistas. Pianistas. ¿Solista? Pianista acompañante. Bien, vienen con un pianista, me comenta Yuka, que va a ser un evento no ellos solos, sino el pianista acompañado. Y en el concurso como tal, platicábamos ayer un poquito con Jonathan, me explicaba la mecánica, me decía que los trompetistas van a estar en presentación, nadie va a ver quién está presentando la pieza y se va a premiar sobre la pieza, no sobre la persona. Entonces es un evento que creo que va a estar muy interesante, es un buen evento. Entonces, sobre todo por la transparencia. La transparencia que esto implique, sobre todo. ¿Y eso significa que hay un concurso paralelo en el festival? Así es, así es. Es parte del contenido del festival. Sí. ¿Alguna otra participación? Bien, Manuel Liberal, señora Marta, Yuka, presidente, todos los presentes y demás, quiero decirles que seguimos su trayectoria.
trayectoria, he estado en contacto con ustedes y no me queda más que felicitarlos y decirles que este evento es un evento internacional y es un evento que va a engrandecer tanto a la Siena de Chapala, a Zaguayo, como a Michoacán y a México. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias doctor. Igualmente, Ortiz Cuarto Poder, los felicito porque es muy importante que al pueblo de Zaguayo y de la región, ¿sí? Dar la cultura hace que la gente cambie, tenga otras perspectivas de todo esto popular. También quiero decirles que si habrá de los maestros que vienen, tanto participen de aquí o internacionales, algunos discos o alguna cosa que tengan ellos, sería bueno para que la gente también pueda adquirir. Me parece que sí van a traer los maestros consigo sus discos. Entonces, también los van a tener a la venta. Yo creo que después de los conciertos, los maestros pues tendrán sus discos ahí a la venta para quien le interese comprarlos. Perfecto. Bien, si no hay alguna otra duda, yo quisiera de alguna manera cerrar el tema pidiéndoles el apoyo. Ustedes son quienes primero son portavoz de mucha gente del Zaguayo, de la región, de los municipios vecinos, que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a invitar a la gente. Ojalá de verdad que todo el mundo pueda asistir. Vamos a tratar de que así sea. Vamos a designar por ahí algunos encargados de que la convocatoria siga y que además sea exitosa. Yo cierro mi comentario y cierro todo esto diciéndoles que, aparte del orgullo que yo siento que este festival se haya realizado aquí y que agradezco mucho a quienes fueron copartícipes y que hoy están haciendo realidad esto, quiero decir que yo me comprometí, lo he dicho, lo digo sin tapujos y sin ningún miramiento ni observación hacia ningún lugar, sino la propia estrategia que yo tracé es de que Zaguayo sea el referente cultural en la región. Ese es un tema que yo tracé como ruta principal en este gobierno y creo que lo estamos logrando. Cada mes tenemos una actividad muy representativa, no representativa, muy representativa de actividades culturales aquí. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a pedir el apoyo para que estas actividades sigan sucediendo. Decirle a la señora Marta, a Yuka, a su familia, a Jesús, que en Zaguayo cuentan con el apoyo de nosotros como administración municipal, que yo lo considero, que consideramos que a las personas que destacan en sus ramos de actuación tenemos que ayudarles, y es una obligación regional, no de una persona o de dos, es una obligación de todos los que estamos aquí. Entonces yo agradezco, te felicito mucho por tus logros, Yuka. Ojalá sigas cosechando más. Si en algo nosotros podemos colaborar a eso, háznoslo saber. Nosotros veremos la forma. A la señora Marta, felicitarla y agradecerle, aunque fuimos un poquito incrédulos luego con usted. Gracias por su insistencia y su esfuerzo. Sé que no es fácil, pero hoy lo estamos logrando. Y a mí me va a gustar el día que demos el cierre del festival poder brindarles un fuerte aplauso a todos, como se lo merecen, por haber traído un evento de esta calidad a Zaguayo. De hecho, no solo usted no creyó en el proyecto. Yo tenía alrededor de 60 alumnos, pero no creyeron. Como que dijeron, es mentira, ¿no? Entonces, estamos a 2 días de verlo en realidad. Pues ahora nos va a tocar arrepentirnos a los que no creyeron. Gracias, Cindy. ¿Habrá una hora de inauguración o cómo se va a... Sí, a ver, Jonathan, si quieres de una vez. Sí, el protocolo de inauguración va a ser durante al término del concierto, el primer concierto, el viernes 23, comienza a las 8 de la noche, y después de este primer concierto es que daremos la inauguración. Y el 26, martes 26, lo esperamos a la ceremonia de clausura a partir de las 5 de la tarde, donde podrán ver a los ganadores del concurso internacional y también a todos los maestros dando una demostración de todo su talento. Muchas gracias. Bien, cerramos este punto. Agradecemos la participación de Jonathan, el director de Cultura, y así como a la directora general del Festival de la Trompeta, Marta López. Vamos a hacer una pausa para pasar al siguiente punto. Muchas gracias a todos.